Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política en este viernes 22 de septiembre del año 2017. Transmitiendo completamente en vivo desde Coatzacoalcos, Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Los invito a que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se registran en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Gracias por estar con nosotros. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información registrada. No sin antes, le recuerdo que el próximo domingo en punto de las 12 del día allá en el Casino Petrolero será el trascendental evento del 12º aniversario de Grupo Central Puerto México, 24 horas de Alcohólicos Anónimos, así es que no se lo pierda en punto de las 12 del día. Y sin más, vamos a iniciar con la información. Fíjese que en el tema de salud, que por cierto el día de ayer Cardumen de Esperanza, que forma parte de la serie de foros que está organizando la próxima autoridad municipal que encabeza Víctor Carranza Rosaldo, tocó un tema interesante el día de ayer, el tema de salud. Ahí Everardo Domínguez Landa, quien forma parte de este diagnóstico de salud en la próxima administración, dijo que es lamentable que el presupuesto que se ejerce en todo el país y por supuesto a nivel municipal, apenas el 1% sea el que se aplique en ese rubro. Esto fue lo que dijo, vamos con él. Desde el municipio en temas de salud, porque luego las necesidades son tan grandes que el ciudadano le exige a lo mejor a los alcaldes, a los ayuntamientos, sin embargo no está en sus competencias, ¿no? O sea, un alcalde y su cabildo no podría hacer un hospital, no podría crear políticas públicas municipales tan trascendentes en salud. Sin embargo, si hay un tema de presupuesto donde pueden focalizar algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, bueno, no, este año hay más de 300 entre obras y acciones que hace el municipio de Coatzacoalcos, ¿no? Que tienen que ver con presupuesto y eso. Y únicamente hay tres acciones referentes a salud, ¿no? Que de hecho es uno de los planteamientos que vamos a hacer ahorita en la presentación. ¿Cómo es posible que 300 acciones, solo tres tienen que ver con salud, ¿no? Con salud de manera directa. Y si son un par de rehabilitaciones de unas clínicas, creo, una oficina de un centro DAM que van a hacer en Mundo Nuevo, ahí tengo el dato ahorita para hacer la presentación. ¿Se puede ir más allá para atender este tema aquí en Coatzacoalcos? Claro, claro, definitivamente. Los presupuestos, al final de cuentas, están para que el cabildo vaya decidiendo cómo los va a ejercer. Y si hay sensibilidad, pues debe enfocarse un mayor monto para esa situación. A veces, en vez de hacer una calle, puede ser más productivo el tema de participar en hacer una clínica, un centro de ayuda para niños con discapacidad. Y está aceptado en las reglas de operación de los mismos fondos de infraestructura, ¿no? Solamente que no son bien aplicados o no se conocen, o qué pasaría. Como que está descuidado el tema de salud, o sea, como que al final, cuando el presupuesto se va analizando, se van a las clásicas, un drenaje, agua potable, electrificación, y esa parte que es con nombre y apellido se llama salud, como que queda ahí en el olvido, ¿no? O sea, como que no lo traen en el chip los ayuntamientos. O sea, es increíble que menos del 1% del presupuesto va para salud de manera directa, cuando los estándares mundiales marca que tus presupuestos deben ser mayores en educación y en salud. ¿Y cómo es posible que el ayuntamiento que tiene la facultad de focalizarlos a este tema, pues simplemente lo deja como de lado, ¿no? Entonces, el diagnóstico va en ese sentido de plantear qué está haciendo ahorita el municipio para que tanto el cabildo como las propuestas que salgan ciudadanas, pues partan ahí de nuevas situaciones, ¿no? Y bueno, pues ahí está el tema de el presupuesto para salud, que en ese aspecto se ha pedido atender la prevención y además algunos problemas de enfermedades que son pues altamente nocivas, enfermedades que son como la hipertensión, la diabetes, que forman parte dentro del cuadro de fallecimientos a nivel nacional y por supuesto a nivel local. Por eso es que se trata de que se ejerza un mayor presupuesto para salud. Y por otro lado, fíjese que este día se registra un sismo de 5.7 grados en la escala Richter. Esto ocurrió en California a las 12 horas
GMT, 19 horas locales. Se registró este sismo que para algunas gentes de California fue imperceptible. El Servicio Geológico de los Estados Unidos hizo un ajuste en cuanto a la intensidad de este sismo, que lo catalogó finalmente de una magnitud de 5.6 grados. Sin embargo, aunque inicialmente se manejó de 5.7, bueno, pues esto no significó para algunas personas, para la población de California, una alerta mayor, debido a que fue poco perceptible, digámoslo así. Se ha informado que se mantienen a la expectativa, pero no hay ningún alertamiento de que se den alertas de tsunami o algunas cuestiones como réplicas que sí ha ocurrido en nuestra República Mexicana, de tal manera que para algunas gentes, pues digamos lo que fue imperceptible. No obstante, a nivel estatal, a nivel nacional, perdón, en Chiapas y Oaxaca suman más de 4.000 las réplicas registradas desde el 7 de septiembre pasado a la fecha. Así es que, bueno, una gran cantidad de réplicas registradas en tan solo en esos dos estados de la República Mexicana. Y por otro lado, fíjese que hay otro tema también que tiene que ver con la falta de transparencia en la entrega de apoyos, y en ese sentido el presidente Enrique Peña Nieto dijo que su gobierno tendrá transparencia en la entrega de los apoyos, en las donaciones que hagan las autoridades y que hagan también los ciudadanos. Esto luego de que Morelos se advirtiera que un grupo de personas integradas por la dirección del DIF estaba desviando los apoyos que eran para las familias afectadas del sismo del pasado 19 de septiembre. En ese sentido, el presidente Enrique Peña Nieto reiteró a la población que la entrega tanto en recursos federales como en donaciones que provengan del gobierno serán entregados de manera directa a los afectados, lo mismo que las donaciones que se hagan a través de empresas o de particulares. Estas dijo a la población que se está sumando a la misma a que se haga de manera directa, sin afectar, sin lucrar con esta gran desgracia que está atravesando nuestro país, principalmente la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla y también Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca, como ya lo habíamos mencionado. Así es que, bueno, este es el exhorto que hace el presidente de la República en torno a la entrega de los víveres, que también por ahí en algunas imágenes de Facebook se daba algunas fotografías sobre la entrega de víveres con algunas bolsas con logotipo de un partido político, el tricolor, pero finalmente eso pudo ser sobrepuesto o simplemente se puede tratar de una campaña en contra del partido oficial. No obstante, bueno, pues el llamado del presidente Enrique Peña Nieto es que toda la entrega de los recursos federales y de los estados y municipios que se entreguen a las familias afectadas, llámese Morelos, Ciudad de México, Estado de México, deben ser de manera directa, sin lucrar y sin aprovecharse de esta desgracia. El llamado es para todos, actores políticos, funcionarios públicos y, por supuesto, ciudadanía que está haciendo pues las veces de intermediario y en ayudar, lo cual es muy loable y se agradece. Y realmente un ejército de mexicanos nos hemos sumado de alguna manera a poder apoyar, a seguir apoyando, respaldando a nuestros hermanos que hoy están en una situación difícil como es Oaxaca y Chiapas, que por supuesto no se nos olvide ese tema, y también el reciente sismo del pasado 19 de septiembre con el Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Guerrero. Está el tema de la transparencia de los víveres. Vamos a ir a una pausa, será breve. Yo les recuerdo que mañana estamos con ustedes a partir de las 7 de la mañana con noticias, y posteriormente estará con ustedes el predicador Guillermo Roque en Platicando con Dios, y posteriormente Camino a Sion con Rubén Arias y Jaciel Celaya. No se lo pierda, bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Gracias. Vamos a la pausa. Regresamos.
México es un país muy afortunado. Tenemos todo. Tenemos petróleo, tenemos mar, tenemos aire, tenemos muchísimo sol. Y con eso se pueden obtener energía renovable, energía de hidrocarburos y energía eléctrica. Por una falta de visión nacionalista, no hemos desarrollado el sector como se debería de hacer. Con la reforma energética se dejó de producir petróleo, se importó gasolinas. Estamos con una severa dependencia energética. Eso se tiene que revertir. Soy Rocío Nale García, ingeniera química con especialidad de petroquímica. Soy una apasionada de la energía, consciente de que la energía es la que mueve a todo un país. Estamos trabajando un grupo de expertos en el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador para poder ser capaces de tener seguridad energética en México, para ser capaces de explotar nuestros recursos naturales en forma sustentable, con una visión de crecimiento, con una visión nacionalista, conscientes de que en México tenemos todos los recursos naturales. Vamos a aprovechar los recursos humanos que tenemos. Vamos a meterle dinero en inversión, en rehabilitación, a toda la infraestructura tan grande que ya construimos. Vamos a poner en marcha la industria de la petroquímica, una industria que se ha abandonado y que sin duda tenemos todo para crecer como las mejores potencias del mundo. Uno de los principales objetivos es la construcción de 2 refinerías y aprovechar el sol, el agua, la luz para producir energías renovables. Con ello, vamos a ser capaces de desarrollar una industria de nivel mundial. Ya es hora de que los mexicanos veamos por México. Somos capaces, tenemos ciencia, tenemos tecnología y con ello, sin duda, empezaremos a escribir una nueva historia. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amigo Fidel Hernández, comediante invitador desde Puerto de Coatzacoalcos, y les invitamos para que tus fiestas, bodas, 15 años, primera comunión, lo que tú tengas de eventos, estamos para servirte, que nosotros ya estamos preparados. Así es que diviértete con nosotros, el equipo Fidel Hernández. ¡Buena vibra! Te miré, estabas tan bonita, tan sensual. Contáctanos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Ahí estamos para ti y sobre todo diviértete con los videos. También mándanos un WhatsApp 921-27-046-45. Estamos para servirte. ¡Buena vibra! Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras 2 direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. Su amigo, Fidel Hernández.
Hernández, comediante imitador. Los espero este 23 de septiembre en punto de las 9 de la noche en el mejor lugar de Concejuanos, Café Cantina. Te esperamos, ven y diviértete con nosotros. Fidel Hernández te desea buena vibra. Citronela Plus, un repelente natural y eliminador de mosquitos, elaborado con la planta de citronela, 100% natural y ecológico, no venenoso ni perjudicial para el ser humano. Con Citronela Plus, a los mosquitos, cucarachas, hormigas y garrapatas les llegó su hora. Citronela Plus, el protector del hogar. Informes y ventas al 921-27-348-28. Citronela Plus, el protector del hogar. Dile adiós al dengue y a la chikungunya con Citronela Plus. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Y bien, pues lamentablemente se informa que la Procuraduría General de la República había facilitado un helicóptero de su propiedad para llevar ayuda humanitaria consistente en víveres al estado de Oaxaca debido a este terremoto ocurrido el pasado 7 de septiembre con un saldo pues funesto de más de 100 personas muertas en ese estado. Lamentablemente hoy durante este viaje en el que se transportaba la mayoría de cosas que eran víveres consistente en alimentos y ropa, sufrió un lamentable accidente en la zona de San Carlos Yautepé, esto en la Sierra Sur de Oaxaca. Hasta el momento se habla de dos personas lesionadas que son parte de la tripulación de la aeronave, sin embargo no hay datos en torno a los nombres de quienes iban en esa aeronave. Se descarta que hayan muerto o sufrido una lesión mayor, sin embargo se espera ya la información oficial por parte de la Procuraduría General de la República sobre este lamentable accidente aéreo en el que pues desafortunadamente iban con los víveres cuando surgió este hecho. No se sabe aún si fue una falla mecánica o qué fue precisamente lo que motivó la caída de la aeronave allá en la zona de San Carlos Yautepé, esto en la Sierra Sur de Oaxaca, y se ha registrado la mañana de este viernes. Y por otro lado, fíjese que hay una gran participación e interés de ciudadanos porteños en participar en lo que es el nuevo gobierno, con temas, con propuestas que serán abordados en los distintos foros que van a concluir hasta el mes de octubre. A ese respecto, el coordinador de los foros conocidos como Cardumen, Javier Pulido Biosca, habla y señala cuáles son las principales propuestas al gobierno que encabezará Víctor Carranza Rosaldo. Vamos con él. Tercer foro. Bueno, en este tercer foro es sobre educación, sobre salud. Se han recibido ya hasta hoy en la mañana 7 propuestas distintas. Esperamos algunas más en la mesa de recepción. Tal vez lleguen a ser 10 propuestas. Todas han sido muy interesantes, encaminadas a la salud, a la prevención de enfermedades como la diabetes, a la salud en establecimientos que producen comida, a este tipo de cosas. Ya habrá ocasión de analizar las conclusiones al final de la sesión, donde se establezca cuáles se fueron más relevantes para los ciudadanos que dialogan en las mesas. En estos tres foros, ¿cuántas propuestas en total vienen? De estos tres foros, bueno, del de cultura y educación son aproximadamente 25 propuestas, algunas muy bien hechas, otras son simplemente peticiones más que propuestas. Una propuesta tiene que ser todo un gobierno: yo te propongo que hagas esto, estas son las razones. Las peticiones a veces es: necesito que me prestes un salón o
administrativo o cuando el gobierno municipal se le pide un apoyo concreto para algo que ya está gestionando o que es muy necesario para la población. En los casos de salud, pues hay muchas cosas que se están abriendo nuevas. Y así, bueno, pues han sido hasta hoy 3 los foros que se han realizado, y esto tiene como objetivo buscar la participación de los ciudadanos para que más ciudadanos, más grupos o representantes de sectores productivos se presente y participe haciendo propuestas o simplemente entregando las alternativas de solución a diferentes necesidades, como por ejemplo el tema de seguridad, el tema de salud, de vivienda, de obra pública, de drenaje, de alcantarillado, en fin. Y bueno, como lo ha escuchado de parte de Javier Pulido Biosca, coordinador de Cardumen de Esperanza, precisamente se ha tenido una buena respuesta, aunque algunos pues solamente pueden ser sugerencias, pero eso enriquece sin lugar a dudas algunas propuestas que tiene el nuevo gobierno, y que ha destacado que será principalmente el tema de obra pública, también de basura, y por supuesto el tema que es prioridad para todos y cada uno de nosotros es el tema de la seguridad. Y por otro lado, agradezco esta noche a nuestra amiga Tete Monola, gracias a Rodolfo Corpi, gracias, y también a María Eugenia Ramírez y a Lisette Román, que nos están viendo en estos momentos. Gracias a ustedes y por supuesto a quienes después de esta transmisión en vivo también nos siguen, nos hacen sus comentarios y sugerencias, pues muchas gracias a todos ustedes. Y por cierto, el día de mañana allá en lo que es el gimnasio 20 de noviembre y en el Parque Masaya Juárez, tendrá lugar un interesante evento que es con el fin de recaudar fondos y ayuda víveres para los damnificados de esta región centro del país. Me refiero al Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, que han sido afectados por el último sismo del pasado 19 de septiembre y que ya suma más de 350 los muertos y desaparecidos, así como personas lesionadas. Bueno, pues en ese sentido van a tener una interesante jornada con la participación de deportistas que se unirán, habrá bailes, habrá también algunas actividades del DIF con el fin de que la gente participe y además entregue los víveres, que serán sin duda de vital importancia para todas estas familias que hoy lo están necesitando. Créamelo usted, es importante que nos unamos como mexicanos y que le demostremos ese gran amor que como mexicanos, como hermanos, nos debemos profesar. Así es que bueno, esperemos que usted acuda, será el día de mañana, allá en el Parque Masaya Juárez, a un costado del gimnasio 20 de noviembre, y lleve sus productos, participe, y por supuesto eso va a beneficiar a la gente de la región centro del país. Y bien, por otro lado, además, yo le recuerdo que a las 8 de la noche estaremos en el espacio de Marco Antonio Castellanos, el politólogo, con el tema que tiene que ver con la falla. ¿Por qué falló el sistema de protección civil? ¿No estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Por qué falló esto de la protección civil, que a 32 años de que se instauró este sistema, pues sencillamente siento que ha adolecido, que no tenemos esa cultura de la prevención? No se lo pierda, dentro de algún momento estaremos en el espacio de Marco Antonio Castellanos Díaz. Y por otro lado, en el aspecto de salud, aquí a nivel local, el doctor Alfredo Finder Villalón, quien es director médico del Club Rotario, habló sobre la próxima jornada de detección de cáncer de mama, eso con el fin de seguir captando a las mujeres para que se diagnostiquen los casos de cáncer de mama. Esto fue lo que dijo, vamos con él. Que fue la segunda jornada, se realizaron cerca de 260 estudios de mastografía, de los cuales todos salieron negativos. Estamos por tener la tercera gran jornada de mastografías ahora para el mes de octubre. Va a estar 3 días aquí en la unidad móvil. Y bueno, calculamos que se deben realizar entre 60 y 70 estudios diarios. Es una cantidad mínima, pero es muy importante que las mujeres que puedan realizar sus estudios se lo realicen. Sigue el cáncer de mama creciendo. ¿En las fechas ya hay para los estudios?
No, apenas esto me estoy adelantando un poquito a la presidenta del partido del Club Rotario, que ella va a dar la fecha y toda la logística, ¿no? Pero sí te quería decir que ya vamos a tener la tercera jornada. Pues ahí está la información del doctor Alfredo Findervillalón. Ya escuchó usted, las mujeres que se realizaron la detección el mes pasado, pues sencillamente se les encontró bien de salud. No hay por qué temer que puedan estar afectadas de algún problema de cáncer. Por otro lado, también platicamos con el alcalde electo, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, en torno a una de las propuestas. Son varias las propuestas, pero una de ellas es atender el problema de basura. Pero antes también habló del inicio de pláticas para integrar algunas propuestas en base a ya el plan de ingresos, egresos que ha presentado el actual presidente municipal, Joaquín Caballero Rosiñol, y que por supuesto se ha integrado él para hacer algunas adecuaciones. Vamos con él. En este mes el ayuntamiento tiene que definir su presupuesto de ley de ingresos prácticamente para su primer año de gobierno. Se ha sentado con el alcalde actual a cabildear este asunto, hacer algunos ajustes. Sí, ya tenemos una información que estamos ya empezando a revisar en cuanto al presupuesto que está solicitando, y sí, vamos a hacer unos pequeños ajustes a lo que nosotros consideremos que debe de tomarse en cuenta. ¿A cuál? ¿En qué rubros podría ser prioridad? Sí, pues estamos pensando en el basurero, estamos pensando en el agua, estamos pensando en la cuestión de saneamiento también, que son los proyectos que creo que son los más críticos que tenemos ahorita, por la contaminación, aparte del policía, que ya están empezando, que ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque tenemos que tener la parte preventiva. Yo creo que en el estatus aquí le corresponde hacer una procuraduría a nivel federal y estatal, ¿no? Que le toca la prevención, y esa de policía preventiva la estamos a reforzar, que sí queríamos retomar nuevamente el control de los ciudadanos, de la confianza, recuperar esos espacios, de tener oportunidades para los jóvenes de hacer el deporte, de hacer la cultura, de hacer pues todo lo que hemos escuchado aquí en el primer foro, ¿no? Eso es lo que necesitamos nosotros rescatar, ¿no? Pues ahí está, en relación a los temas que se irán prioritados para su gobierno, que estará pues ya entrando en funciones a partir de enero del 2018. Esto ya dicho por el alcalde electo Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Y yo le recuerdo que mañana en punto de las 7 de la mañana estaremos con ustedes con información que ocurre en las próximas horas, también posteriormente con el predicador Guillermo Roque, y de 10 a 11 Camino a Acción con Jaciel Celaya y Rubén Arias. No se lo pierda, todo bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Y en un momento en marco político, ¿qué falló el sistema de protección civil? ¿Estamos o no preparados los mexicanos, las instituciones educativas, la calidad de obras? En fin, ¿qué falló? ¿Qué ha fallado que la población mexicana, 32 años de los sismos ocurridos allá precisamente en la Ciudad de México, nuevamente vivieron esta desagradable experiencia, una fatídica experiencia que se sufre y que, por supuesto, el 7 de septiembre conmocionó a Oaxaca y Chiapas, pero que ahora el centro de la República Mexicana? No se lo pierda dentro de algún momento. Y bueno, pues por otro lado le comento que han llegado brigadistas internacionales a México para participar en las labores de rescate, no solamente en la Ciudad de México, el Estado de México, también algunos han ido a Morelos, donde la situación pues es bastante difícil para la gente. También han estado en Puebla, donde nos denunciaban algún grupo de personas que algunos condominios recientemente construidos pues ya están prácticamente a punto de desplomarse, esto en zona céntrica de la capital poblana, donde desafortunadamente pues se muestra la falta de calidad en muchas de las obras, y en el caso de este condominio, de este edificio de condominio, pues no es la excepción. A ese respecto también brigadistas internacionales
buscarán en todos los lados donde se pueda pensar que hay víctimas. Algunas, si Dios así lo permite, estarán vivas, en otros casos únicamente levantar las losas para poder entregar los cuerpos a los familiares que siguen en espera de muchos de ellos. Desafortunadamente ha sido imposible, por lo que significa la magnitud de la tragedia, concluir ya con estas labores de rescate. Hacemos un reconocimiento a los brigadistas nacionales que también han ido de algunos puntos de nuestro país, aquí mismo de Veracruz, han salido de Jalapa, de Coatzacoalcos, han ido de Cancún, han ido brigadistas internacionales de algunos países como Canadá, que esta noche arribarán allá a la Ciudad de México, pero también tenemos brigadistas de España, están de Estados Unidos, están también de El Salvador, de Honduras, de Ecuador, de Guatemala. A todos ellos nuestro agradecimiento por estarse sumando a esta gran labor, a esta gran tarea que es rescatar a las personas que aún pudieran estar vivas, si Dios así lo permite, o que pudieran estar muertas. Entregarle los cuerpos a sus familiares, pero se siguen sumando a través de perros adiestrados, a través de la ayuda de enfermeras, médicos y demás, y que con su equipo están participando. Pero también un agradecimiento a nombre de todos ellos, de parte de la población mexicana o a la población mexicana, porque se ha sumado a la entrega de víveres, de apoyos, que nunca son quizás suficientes, y que es importante que apoyemos, insisto, en esta parte, no solamente Oaxaca, Chiapas, también el Estado de México, la Ciudad de México, Morelos, Puebla, donde la gente nos está necesitando. Es importante que los apoyemos. Y por supuesto, bueno, pues ahí es el tema de los brigadistas, que ellos han estado llegando. Hoy llega por la noche, a las 10 de la noche, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un grupo de brigadistas de Canadá. Se espera que sean al menos de este día los últimos brigadistas que arriben a territorio mexicano. El resto ya se encuentra en nuestro país y sigue participando y coordinando estas excelentes labores que hacen junto con los Topos, que son otro grupo también de brigadistas excelentes, que sin pago alguno y arriesgando quizás su propia vida, se han sumado durante años, pero en esta ocasión más, a las labores de rescate de las víctimas allá en este terremoto ocurrido en la Ciudad de México y por supuesto también en otros estados de la República Mexicana. Bien, pues ahí está el tema. Yo agradezco mucho que esta tarde-noche nos haya acompañado. Agradezco mucho el favor de su atención. Los invito a que el día de mañana en punto de las 7 de la mañana esté con nosotros con más noticias. Por supuesto, no ha sido todo, pero sí lo más importante que hoy le hemos ofrecido. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerde, estaremos en un momento en marco político para hablar de este tema. ¿Por qué falló el sistema de protección civil? ¿Estamos o no preparados para una situación de desgracia como los sismos, los terremotos que han sacudido nuestro país? No se lo pierda con el politólogo Marco Antonio Castellanos y una servidora en Marco Político. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.